Bueno, bihar duzu zelaren kontrapartidu eta, bueno, nola horre ikusten duzu da horre korrean honetaren den partidua. Egunon? Eta Celta beren aurkako partidua, ba bueno, beste partidu bat gehiago partiduia guztiek izateten duzten zailtasun guztiekin. Kasu honetan goraipatuko nuke, ba bueno, Celta B filial bat izateko igual pizkata atipikoa den filial bat dela, jokalarien adina kontutan izan da, jokalari batu dituzte. Ba, adinean aurrera doazenak, beste asko ez. Gero baita ere talentua, osea, talentu goraipatuko nuke Celta B, nik uste dut Deporrekin batera, badaude beste talde batzuk ere, talentu asko asko dutenak, baina nik uste dut Deporrekin batera zelaian talentu gehien erakusten duen talde baten aurka jolasten dugula. Eta hirugarrengo igual garaipena ingunukena da Celta beren ingunuan internazionala, ezta? Internazionala dio danean, jokalari internazionalak dituelako Espainiako selekzioarekin eta baita ere ba leku desberdinetako jokalariak dituelako, ezta? Sudamerikarrak, eskozesak, espainiarrak eta bueno, orduan ba bueno, talde oso zaila, ez diot ni sailkapena dio, galeko partiduak dio, talentu asko duen talde baten aurkako partidu zail bat. Eta uste duzu, bueno, larun batean izotzen duten partidua, bihar berriz ere, larun batean berriz ere uste duzu horrek eraginek izan duela, gainera bidaiatu behar duzue eta pesatu duzu horrek eraginek izan duela? Bueno, bigarren igandean dugu, baina hori ben aurkakoa igandean dugu. Eragina guztiei, zaitek guztiek gaude antzeko egoeran, hau da Celta B Madrilen jolastu zuen larun batean gu Leonen jolastu genuen. Agian guk bi bidai jarraian, ezta? Baina ez dago eskusarik norbait nekatuta baldin badago, abisatu esala entrenatzaileari eta entrenatzaileak hartu behar dituen neurriak. Zentzu horretan ez dago berdin gaude Celtarekin berdin gaude, eta nekatuta da honak abisatu esala. Aurreko larun batean, edo, bueno, aste buruan ezakit noiz izan zuten partidua, baina Osasen aurka 0-7 irabazi zuten, horrek ere agian pixkat, bueno, ez dakit beldurra ez, baina ez dakit impresio ez, horren aurrean agian... Ez, egia esan, badakigu futbola nolakoa den, badakigu batzutan izar guztiak elkarri begira jartzen direla, beste batzutan denak elkarri kontra egiten. Nik uste dut aurrekoan, hogeita bigarren minuturako edo, utz eta iruko markagailua lau aldez iritsi hiru gol sartu eta horrek asko baldintzatu zuela. Gehi, lehen osan duan guztia. Talentua denak elkartu zirela, ezta. Eta, bueno, kasikari baino gehiago begiratzen diogu galen gertatzen, galen ikusitako partiduari zergaitik. Arek erakusten digulako zer egin behar dugun eta zer ez dugun egin behar. Horregati bakarrik. Esan zehazten dela roi ezek beste sistema batekin jolastu zuen. Eta guk gurera begiratzen baldin badugu beti, orain honetan are eta gehiago. Eskerrik asko. Zuri. Petro, no sé si decir ganas de revancha, pero te has acordado mucho pues desde León hasta aquí en estos dos días del partido de la ida. ¿Tienes ganas de darle la vuelta a aquel 1-4 que fue el primer partido que...? Egunon, buenos días. Le he dado las vueltas necesarias. Como voy a hacer luego después con Valladolid. Voy a ver el partido de ida y otros partidos de Valladolid. O sea, las vueltas necesarias. Y si te digo la verdad, aquel partido igual nos marcó un punto de inflexión. Nos marcó un punto de inflexión en el sentido de tareas defensivas. Y bienvenido sea el 1-4. Entonces, ninguna cosa especial. Repasar lo que pasó como vamos a hacer con los demás, por ejemplo, con el partido del domingo con el Valladolid. Repasarlo y no gusta a nadie perder 1-4 y sobre todo después de la derrota esos 48 horas, 60 horas, incluso alguno más. Pero si es un mal, que bien, luego como se dice, no hay mal que por bien no venga, pues a nosotros
nos hizo reflexionar, sobre todo en tareas defensivas, y nada de rencor. Estamos en un momento de la competición donde nos gusta estar, ¿no? Queríamos estar en esa categoría, partido de un viaje largo a León, no hay tiempo para entrenar, otro viaje largo, un tercer partido durante la semana, fútbol, que diría Alfredo del Castillo, pero estamos preparados a tope para ello, ¿no? Campo complejo también el de Barreiro. Pero jugamos en Balaídos. Jugamos en Balaídos. Jugamos en Balaídos. Final Balaídos. Jugamos en Balaídos, campo histórico inaugurado por el Real Unión, por cierto. Jugamos en Balaídos y jugamos en un campo que inauguró allá por 1900 pun el Real Unión. Entonces tiene su punto de carisma, vamos a decir. Y la segunda cuestión era, sábado partido, miércoles partido, fútbol, ¿no se ha podido entrenar? Sí. El domingo se entrenó. Y bien, además. Ayer se entrenó con una carga física menor, pero se entrenó. Y todavía tenemos hora y media de campo para entrenar. Y vamos a entrenar. Entonces, fútbol, y nos gusta competir. Domingo, miércoles. Pues aquí tenemos la semana domingo, miércoles. En un campo entrañable, contra un rival con mucho talento, y en un campo que inauguró el Real Unión. Te condicionó. ¿Pensaste el sábado en León que el equipo tiene que jugar tres partidos en 7-8 días? ¿O no hiciste la alineación pensando en ningún puesto concreto? Para nada. O sea, y además yo creo que pocas veces un entrenador hace la alineación pensando, pocas veces, alguna vez sí, pensando en los siguientes partidos, y si es el primero de los tres, es el partido en donde menos piensas en los siguientes. Quizás en el tercero o los dos anteriores te hacen llevar a tomar decisiones, pero para nada. El lunes, la alineación del sábado pasado en León fue totalmente por decisiones técnico-tácticas. Vuelve Patrick a un escenario en el que el año pasado pues le fue bien, tuvo éxito. Me imagino que esta temporada pues no está siendo fácil para él. ¿Cómo le ves? Y si en la portería también se puede rotar, si puede tener su oportunidad en la segunda vuelta. A ver, Patrick, el año pasado estuvo cedido del Real Unión en el Celta, hizo una gran campaña, pero como quien dice, terminó mal la campaña. Porque bueno, hubo alguna posibilidad de que fichara por el Celta, no lo fichó, va a la selección, se lesiona, por eso digo que terminó mal. Luego ha tenido que arrancar con un proceso de adaptación al equipo, al club y a todo. Y en esa reiniciación o en ese proceso de adaptación al club, generalmente ha entrenado muy bien, muy bien. Alguna laguna la ha tenido. Estamos muy contentos y mañana tiene opciones como el resto de jugar. Como el resto de 20, Patrick, que vamos a dejar, va a tener las mismas posibilidades que el resto. Me estás preguntando, partido de tres semanas, ¿le puedes dar al portero teóricamente suplente un partido? Sí. ¿Le puedes no dar? También,